Los habitantes de la colonia Las Flores del municipio de San Francisco Gotera se organizan entre vecinos para realizar una jornada de limpieza entre sus pasajes y así evitar que llegue la pandemia del coronavirus. Bueno, para que se limpie y para protegerlos un poco de esta enfermedad que anda. Cada quien de las viviendas, así nomás hemos salido los vecinos. Entre vecinos estamos haciendo esto. Por la salud de todas las familias que en dicha colonia residen, decidieron hacer la jornada de sanitización que ayudará a mantener limpia la comunidad y desde su casa cumplir las medidas de prevención emitidas por el Ministerio de Salud. Hubo comunicación que empezaran primero los de arriba para seguir los de abajo. Uh-huh. Ajá. ¿Desde cuándo empezaron toda esta limpieza? De ayer. Ayer empezaron. A pesar de tener dificultades por no contar con el agua suficiente para estas jornadas, han decidido sacrificar otros oficios por el bien de toda la comunidad. Bueno, sería bueno hacerlo cada semana, pero como resulta que no tenemos agua casi, no nos cae agua, ese es el problema. Y aquí hemos dejado de lavar ropa por ponerlos a lavar aquí. Viendo bien como la gente se ha propuesto hacer su aseo aquí, está bien. ¿Le parece muy bien? Sí, está bien porque para prevenir la enfermedad que se ha dado a nivel mundial, va. Muestran que la unión hace la fuerza y que al permanecer en casa y cumplir con las medidas de prevención, entre ellas la sanitización de nuestro entorno, evitaremos la propagación del COVID-19. Este es un informe especial de Sol TV Noticias en Morazán. Para Telenoticias 21, Yasmín Ramos.